Este búfalo es un genio. Este no es un genio. Este tampoco. Y este es absolutamente genial. ¿Por qué? Fíjate en él y en el lugar donde está. Una zona especial de rescate donde no será tocado por ninguno de esos leones. Pocos animales podrían pensar en algo así. Aquí hay un elefante que salvó su vida, y un canguro encontró la misma zona, y ahora el perro no puede hacerle nada. ¿De qué se trata? Aquí está un búfalo africano y está rodeado por al menos 12 leones que son algunos de sus principales depredadores. Pero el búfalo tiene una defensa. El agua. ¿Lo ves? Parece un pequeño obstáculo. No un foso alrededor de un castillo medieval, pero los leones simplemente odian el agua. Y algunos búfalos lo saben. Como nuestro héroe en la reserva de Masai Mara. El búfalo se adentra en el agua y se detiene mientras unos cuantos leones se quedan en tierra firme y solo pueden babear. Pasan varias horas antes de que los leones decidan darse por vencidos y buscar otras presas menos mojadas. Pero, ¿por qué este lugar en particular es tan genial en términos de seguridad para los búfalos? Analicémoslo un poco más de cerca. Hay agua que se puede beber por todas partes. Cerca hay hierba para saciar su hambre. Es como las condiciones ideales para que una fortaleza sobreviva a un asedio. Todos los recursos necesarios están ahí, así que se puede esperar todo el tiempo que quiera. El búfalo puede permanecer aquí durante una semana. Comprende que los leones no tienen tanto tiempo, están hambrientos y acabarán por dejarle en paz. Ahora vamos a averiguar por qué a los leones les disgusta tanto el agua. Bueno, en primer lugar, los cuerpos de los leones simplemente no son adecuados para cazar en el agua. He aquí un vistazo a cómo nadan. Sí, no es que lo hagan muy bien. Eso es porque los leones han evolucionado para actividades muy diferentes. Son geniales cazando en tierra, empujando el suelo seco con sus patas, saltando. Para que todo esto sea posible, la naturaleza ha dotado a los leones de unas patas relativamente cortas y un poderoso pecho. Un combo que no es en absoluto adecuado para cazar en el agua. Una vez que la superficie dura desaparece bajo las patas de los leones, ya no pueden esperar perseguir a sus presas con normalidad. Y sí, los leones saben nadar, al igual que la gran mayoría de los demás animales. Al fin y al cabo, la sabana donde viven está dividida por ríos, que los leones tienen que cruzar de vez en cuando. Así que, si tienen que hacerlo, vadearán el agua, pero no por un búfalo. De todos modos, no podrán atraparlo, así que, ¿para qué mojarse? Por cierto, ¿qué pasa con los felinos más pequeños? Creo que todo el mundo sabe que los gatos domésticos están dispuestos a hacer todo lo posible para no mojarse. Hay algunas excepciones, pero solo confirman la regla. ¿A qué se debe esta desesperada aversión al agua? Los científicos del comportamiento tienen varias teorías. Una de ellas sugiere que los gatos han evolucionado en un clima árido y tienen poco contacto con masas de agua. Por lo que el agua, bueno, excepto el agua que beben, es algo desconocido para ellos. Y es mejor mantenerse alejado de lo desconocido. Pero de alguna manera esta versión no encaja bien con la realidad de que los gatos salvajes pueden meterse en el agua si es necesario. Así que prefiero la teoría de que a los gatos simplemente no les gusta el efecto que el agua tiene sobre su pelaje. Tomemos como ejemplo a nuestra gata, Mio y de Steve. Pasa mucho tiempo acicalándose. El pelo mojado es una verdadera molestia porque tarda mucho en secarse. Y probablemente después no quede plano como a la gata le gustaría. Si no tienes el pelo muy corto, imagínate irte a la cama con la cabeza mojada y descubrir por la mañana que tienes el pelo hecho un desastre. Esa es más o menos la situación en la que se encuentran los gatos cuando se les moja el pelo. Además, un pelo mojado es más pesado que uno seco y provoca torpeza. Aparte, el agua elimina feromonas importantes para el marcaje, el rastreo e incluso el apareamiento. Y aunque tu gato no haya salido con otros gatos desde que nació, seguirá recordando esas feromonas y evitará mojarse. Pero volvamos a los leones, porque si se dan las condiciones adecuadas, los depredadores parecen capaces de adaptarse incluso a cazar en el agua. En un remoto rincón de África, la naturaleza está criando ahora mismo una nueva raza de superleones. No empezó ayer, sino hace unos 30 años, cuando el curso del río local cambió para formar una pequeña isla arenosa de 200 kilómetros cuadrados. Una enorme manada de búfalos y leones quedó atrapada en la isla. Por supuesto, también había ñus y facóqueros, pero eran tan pocos que la isla en su conjunto se convirtió en un experimento ecológico único. Para sobrevivir sin sus presas habituales, como cebras, jirafas e impalas, los leones tuvieron que esforzarse mucho. Imagínate, hay agua por todas partes, y los únicos animales que pueden cazar son los búfalos, que utilizan esta agua para escapar. Los grandes felinos han tenido que adaptarse y se han convertido en una especie única que algunos llaman incluso leones de los pantanos.
cazan búfalos metiéndolos deliberadamente al agua, donde masacran a los más débiles o jóvenes. Durante años, los leones han cazado en estas condiciones, bajo un sol abrasador y no de noche, cruzando ríos. Este programa de entrenamiento en el agua, combinado con una dieta de carne de búfalo rica en proteínas, ha dado lugar al desarrollo de una enorme musculatura. Los leones de tierra firme parecen ahora enanos comparados con los leones de los pantanos. ¿De qué estamos hablando cuando las leonas de esta manada tienen el mismo tamaño que los leones machos del continente? Pero bueno, por suerte para el búfalo, estos leones que pueden nadar solo existen en un lugar. Aunque no hace falta meterse en el agua para sentirse relativamente seguro en la naturaleza. Mira estos dos búfalos. También son genios, y no importa que no haya agua cerca de ellos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué muchos herbívoros se reúnen en grandes manadas? Así es, para crear una zona 100% segura. Está situada en el centro mismo de cualquier manada, porque los depredadores, como es lógico, prefieren cazar a los animales que están en el borde o que se han quedado atrás. ¿Y de qué sirve abrirse camino hasta el centro de la manada si es probable que mueran pisoteados por el camino? Estar en el centro significa estar a salvo. Incluso hay un nombre científico para ello, el efecto de la multitud. La idea es que cuanto mayor es el grupo de animales de presa, menos probable es que un individuo concreto sea presa de cualquier ataque de un depredador. No es casualidad, por cierto, que los búfalos, obligados a luchar por la vida junto a los leones de los pantanos, hayan formado una manada de 1.200 individuos. Eso es 5 veces el número habitual de búfalos. Y no sé tú, pero yo ahora me imagino que cada vez que un depredador caza una manada, los animales piensan, yo no, ojalá no fuera yo. Y estos son los Everglades, una reserva natural de Florida, formada principalmente por más de 6.000 kilómetros cuadrados de pantanos. Y hay que decirlo, este lugar es lo menos apropiado posible para criar niños, especialmente si eres un ave. Los depredadores están por todas partes, no paran de robar polluelos y comérselos, a veces delante de sus padres. Y algunas aves han descubierto cómo resolver este problema. ¿Ves este tántalo americano? Al igual que otras especies, como los ibis y las garzas blancas, elige la estrategia perfecta. Construir un nido lo más cerca posible de los caimanes. ¿Crees que no es una buena idea? Pero, de hecho, la altitud mantiene a salvo a las aves. Ni siquiera el caimán más hambriento trepará a un árbol para comer a los polluelos. Y los posibles devoradores de crías, como los mapaches, no pasarán delante de los caimanes. Así que resulta que por encima de los caimanes se forma una zona segura para las aves. Según observaciones recientes, esta proximidad ha aumentado incluso la población de tántalos americanos. Fíjate ahora en el caimán. A primera vista puede parecer bastante corriente, pero los estudios han demostrado que las rapaces que viven cerca de colonias de aves son mucho más gordas que sus congéneres. Un caimán de 3 metros que viva junto a una colonia de este tipo pesará, de media, 10 kilogramos más que uno sin aves como vecinos. Los caimanes obtienen alimento extra en forma de polluelos que caen de sus nidos, ya sea accidentalmente o porque los empujan sus hermanos. Bueno, o si son abandonados por sus padres, eso también ocurre. En los años buenos, cae de los árboles comida suficiente para alimentar a todos los caimanes de la zona. Pero no pienses que los caimanes destruyen sin piedad a los polluelos. Habrían muerto de todos modos, puesto que ya se han caído del nido. Da igual quién se hubiera comido exactamente a esos polluelos. Bueno, tal vez solo a los caimanes les importaría. Es cierto que la relación entre los caimanes y las aves no es como la que se ve en los dibujos animados, donde hacen un trato y se dan la mano. Si una rapaz tiene la oportunidad, atacará inmediatamente a una ave adulta o golpeará su cola contra un árbol para sacudir a más polluelos del nido. Pero, ¿qué se le va a hacer? Las aves tienen que correr ese riesgo. Y a juzgar por su creciente población, realmente merece la pena. Te sorprenderá saber que los polluelos no se sienten amenazados por serpientes o grandes felinos, sino por mapaches. El internet está lleno de vídeos de estos graciosos animalitos que no parecen amenazadores en absoluto. Pero si a un mapache se le ocurre comerse algo, es muy difícil detenerlo. Y es que la naturaleza les ha dotado de bastantes habilidades únicas, incluida una impresionante capacidad para trepar. En 2018, por ejemplo, un mapache se pasó la mayor parte del día escalando un rascacielos de 25 plantas en el centro de St. Paul, Minnesota. El mundo entero contempló horrorizado el suceso. Pero la historia tiene un final feliz. El mapache trepó hasta el tejado y ni siquiera se cayó. Lo más probable es que, si le hubieran dicho cuánta conmoción había causado, el mapache no habría entendido por qué la gente estaba tan preocupada. Pues trepó y subió a un rascacielos, un martes cualquiera. Contra eso, trepar a un árbol y encontrar un nido en una rama no es nada.
Los mapaches tienen patas fuertes con 5 dedos en forma de garra que no hacen sino aumentar su destreza. Todo ello les permite abrir conchas y cubos de basura, trepar por grúas de construcción, chimeneas y árboles con igual facilidad. Las patas traseras de los mapaches pueden girar 180 grados para facilitar el descenso. Y si los mapaches pudieran hablar, dirían que no saben nada de mareos. En general, cuando se trata de un depredador tan peligroso, los métodos habituales de defensa ya no funcionan. Puedes empezar a cooperar con quien quieras. Caimán, Darth Vader, Sauron… Aunque claro, no podemos decir que Mordor tenga un ambiente adecuado para la cría de los polluelos. Por la misma razón, algunas especies construyen nidos junto a nidos de aves rapaces. Las distintas especies de rapaces anidan a una distancia mínima de 700 a 1800 metros en el Ártico, con la excepción del ratonero calzado. Estas aves anidan a solo 50 metros de los halcones peregrinos, y parece que tal proximidad es demasiado intrusiva. Pero los ratoneros calzados tienen un propósito específico. Los agresivos halcones peregrinos son perfectos para proteger a sus crías. Protegen perfectamente a los suyos, así que ¿por qué no pueden cuidar de los de otros? Y los ratoneros calzados no son los únicos que comprenden las funciones protectoras de los halcones peregrinos. Las barnaclas cariblancas, las barnaclas cuellirrojas y otras especies de gansos árticos forman colonias alrededor de sus nidos. Sin embargo, no se trata solo de protección, y de hecho, los científicos dudan de que los ratoneros calzados lo necesiten tanto. He aquí un hecho. Los halcones peregrinos ahuyentan a otras especies de sus nidos, y de este modo aumenta la población de pequeños roedores cerca de estos nidos. Así que anidar cerca de halcones peregrinos es como comprar un departamento en un buen barrio y al lado de un supermercado. Los beneficios son tan elevados que los accipitrinos que viven bajo el patrocinio de halcones peregrinos tienen casi el doble de polluelos que los accipitrinos que no cuentan con esa protección. Pero los defensores no siempre son tan grandes como los caimanes, ni tan agresivos como los halcones peregrinos. Los insectos sociales, como las hormigas y las avispas, pueden ser muy persuasivos a la hora de disuadir a los depredadores del nido. Tanto es así que un ave de la especie, Zacique lamio amarillo, se aprovecha de ello. Estas aves construyen sus nidos junto a colonias de avispas, cuya presencia ayuda a proteger a sus polluelos de monos, serpientes, tábanos y otras especies de aves. El azulito carrirrojo sigue un patrón similar. También ha sido visto construyendo nidos cerca de avispas, y como resultado, ha producido el doble de crías sanas de lo habitual. ¿Conoces esa frase de que cada uno crea su propio destino? No sé los humanos, pero los topillos de Brandt hacen todo lo posible para crear una zona segura para ellos. Sin agua y sin caimanes. Este es un topillo y vive en los matorrales y praderas de Rusia, Mongolia y el norte de China. Y este es el alcaudón, un pájaro simpático pero muy cruel. Cuando un topillo se da cuenta de que hay demasiados alcaudones cerca, empieza a cortar la hierba para ver mejor de dónde viene el ataque. Te muestro un ejemplo. ¿Ves algo? Justo ahí. Ahora imagina que el pájaro se acerca a gran velocidad y ataca de repente. No me extraña que los topillos que no cortan el césped mueran tan a menudo. Y los topillos no se comen la hierba que cortan. Es más, no la utilizan en absoluto. Solo la cortan y la dejan por ahí tirada. Este comportamiento se llama… no paisajismo, sino ingeniería del ecosistema. De hecho, me sorprendió conocer este comportamiento. Siempre pensé que esconderse en la hierba era una estrategia de los roedores que les ayudaba a sobrevivir. Pero los topillos de Brandt parecen encontrar más ventajoso deshacerse de la hierba que utilizarla como refugio. Selección natural, ese tipo de cosas. Es interesante observar cómo las aves de presa se comportan en respuesta a las estrategias de los topillos. Las aves utilizan los baches de hierba como percha cuando buscan presas, y como lugar donde guardar lo que consiguen cazar. Pero en cuanto hay menos hierba, las rapaces evitan diligentemente estas zonas. No es que las aves desarrollen un miedo dramático a los espacios abiertos. Simplemente consideran que las zonas sin hierba son malos terrenos de caza y se alejan volando hacia otros lugares. Así que, en algunos lugares, los topillos viven casi completamente a salvo de las aves rapaces, y todo porque ellos mismos han creado estas condiciones. Por cierto, los monos prefieren los espacios quemados por el fuego por la misma razón que los topillos. El fuego es algo que asusta a cualquier animal. Tiene que haber una buena razón para que los monos vivan cerca de él y no se vayan, a pesar de todos los riesgos. Y los científicos parecen haber encontrado esa razón. En cualquier caso, tienen algunas ideas sobre los berbet, esos graciosos monitos. Para investigar, un antropólogo siguió el comportamiento de los berbet sudafricanos antes, durante y después de los incendios. Resultó que los monos sentían menos depredadores en la sabana arrasada por el fuego en comparación con los pastizales no quemados.
donde acechan los leopardos y otros asesinos sigilosos. En cuanto a la tierra quemada, estas zonas pueden disuadir a los depredadores y servir de refugio seguro para los primates. Es más, las investigaciones han demostrado que en realidad hay menos depredadores en las zonas después de un incendio. Además, los Berbet no parecen tener miedo al fuego. Al provocar incendios controlados, los científicos han descubierto que los Berbet, independientemente de su edad o sexo, no tienen miedo al fuego, sino que comprenden perfectamente cómo funciona. Mientras la hierba ardía cerca, los primates seguían alimentándose, acicalándose y descansando sin signos de estrés o miedo. Y cuando el fuego se acercaba demasiado, los grupos de Berbet simplemente se desplazaban a una distancia segura. En general, los expertos creen que los primates se adentran en los detalles de cada incendio concreto y actúan en función de la situación. Y quizá nuestros antepasados fueron capaces de domar el fuego porque ellos también entendían cómo funcionaba. Ahora prestemos un poco de atención a este tipo de aquí. Este es un pulpo de arena del sur, y puede esconderse rápidamente del peligro creando arenas movedizas. Sí, justo donde el pulpo estaba… ¿sentado? ¿Parado? Como sea, ahí está. Rápidamente arroja agua en los granos de arena, separándolos a un estado casi líquido, lo que permite al pulpo excavar en la arena. Allí, bajo el fondo del océano, se esconde de los depredadores y no es una mala opción para una criatura que no puede camuflarse. Los investigadores descubrieron al pulpo excavando por primera vez en 2008. Cuando iluminaron al animal con una linterna, este extendió sus tentáculos e inyectó potentes chorros de agua varias veces, para luego succionarse en la arena. Los científicos también descubrieron que el animal utilizaba sus brazos y su manto para empujar la arena y formar una madriguera. También extendió dos extremidades hacia la superficie para crear algún tipo de ventilación para respirar. Por último, el pulpo aseguraba las paredes de su nuevo hogar con una capa de baba que mantenía unidos los granos de arena para conservarlo todo en forma. Todo el proceso le llevó unos segundos. Pero hay veces en que un depredador encuentra un pulpo de todos modos, ¿no? Ocurre. En ese caso, el pulpo simplemente derrumba el refugio y utiliza la misma técnica de arenas movedizas para escapar de su atacante. Pero si no eres un pulpo, si no eres una presa del pulpo, pues lo siento. Las zonas seguras no existen. Imagina un arrecife de coral, un lugar hermoso, además de un montón de grietas para esconderse de un depredador. Pero solo si ese depredador no es un pulpo. Además, los pulpos son lo suficientemente inteligentes como para trabajar en equipo con otras criaturas submarinas. Por ejemplo, los meros actúan en tándem con los pulpos para capturar a sus presas. Ambos depredadores se alimentan de los mismos peces pequeños que suelen esconderse entre los corales. Al parecer, en algún momento, meros y pulpos decidieron que dos cabezas son definitivamente mejor que una y es un tándem asesino. El mero conduce a los peces pequeños a una grieta y luego se pinta de un color más pálido para atraer la atención del pulpo. Después baja la cabeza y mueve la cola, mostrando que la deliciosa comida está ahí mismo. El pulpo solo tiene que deslizar sus tentáculos por la grieta para atrapar a su presa. Hay suficientes peces para que coman tanto el pulpo como el mero. Y todos salen ganando. Y lo que es más importante, los animales no solo se utilizan unos a otros, sino que se comunican activamente e incluso se coordinan. Es todo un reto, sobre todo si tenemos en cuenta de qué especies estamos hablando. Sí, tanto los pulpos como los meros viven bajo el agua, pero su nivel de inteligencia simplemente no es comparable. Los expertos dicen que es como si un hombre hubiera aceptado cazar junto a un caracol. Sería una caza muy lenta. Y sí, no se trata de un trozo de tierra donde el animal se siente seguro, sino de una isla entera. Durante miles de años, aves de todo tipo han recorrido el planeta para encontrar el mejor lugar donde vivir. O al menos para anidar. A veces encuentran las islas sin ningún depredador natural. Esos lugares se convierten en islas de seguridad que aún las aves, que pueden volar, son muy reacias a abandonar. Tomemos Nueva Zelanda como ejemplo. Antes de la llegada de los humanos y de las ratas, gatos y otros depredadores que trajimos con nosotros, este lugar era un paraíso para las aves. Sin cazadores terrestres, muchas de las especies autóctonas han perdido su capacidad de volar. Algunos ejemplos son el cacapo, el tacaje y el rascón hueca. Se sentían muy bien, había agua por todas partes, lo que impedía que los depredadores llegaran a las islas y lo que significaba que tampoco había ninguna amenaza en tierra. Por eso las aves locales dejaron de volar, y muy rápidamente y en todo tipo de lugares. Quiero decir, no solo en Nueva Zelanda las aves dejaron de volar. ¿Conoces a las aves dodo? Solían vivir en la isla de Mauricio, que está en el continente africano.
Pero, ¿cómo es exactamente el proceso en el que un pájaro deja de usar sus alas? Parece que las alas son literalmente lo que las diferencia de otros animales terrestres. Entonces, no volar significa redistribuir la masa de las extremidades delanteras a las traseras, así como reducir los músculos del vuelo, ya que son caros de mantener. En serio, volar consume mucha energía para la mayoría de las aves. Para reorganizarse tienen que coincidir dos condiciones. En primer lugar, la capacidad de buscar alimento sin volar. Y en segundo lugar, un entorno con pocos depredadores. Esto explica por qué decenas de miles de aves isleñas siguen volando. En tierra hay demasiados que quieren comérselas. En las islas pequeñas, libres de los nervios asociados a los depredadores, las aves tienen una musculatura de vuelo reducida en comparación con su masa corporal, y sus huesos están más orientados hacia las extremidades traseras que hacia las delanteras. Y sí, la condición principal es la seguridad. Y en algunos lugares es tan seguro que la naturaleza está dispuesta a crear el mismo pájaro dos veces. Al parecer, le gustó mucho cómo quedó este pájaro. Sucedió en algún lugar alrededor de hace 136.000 o tal vez 240.000 años. Una bandada de torpes pájaros de patas largas voló desde Madagascar y llegó a la isla virgen de Aldabra. Esta. ¡Vaya!, pensaron los pájaros. ¡Es bonito aquí! Y decidieron quedarse. No había depredadores en la isla, así que los pájaros renunciaron a la posibilidad de volar y vivieron a sus anchas, pero solo hasta que llegó una inundación que arrasó la singular especie, destruyéndola por completo. De hecho, es difícil imaginar cuántas especies en la historia de nuestro planeta han desaparecido así, de la noche a la mañana, y no sabemos nada de ellas, porque había muy pocos representantes de la especie. Pero esa es otra historia. Poco después del renacimiento de la isla, otra bandada de aves voló desde Madagascar y llegó a Aldabra, y la evolución siguió casi el mismo escenario. Este es el tipo de ave que resultó ser. Las aves tardaron unos 20.000 años en volver a dejar las alas, y eso es muy rápido para la evolución. Tras estudiar los fósiles, los científicos llegaron a la conclusión de que las condiciones en la isla de Aldabra eran tan buenas que la misma especie surgió literalmente dos veces. Hay pequeñas diferencias, pero no juegan papel importante. Por desgracia, el ave no podrá seguir el mismo camino una tercera vez, aunque desaparezca repentinamente de la isla. Gracias a los humanos, ahora hay gatos y ratas en la isla de Aldabra, lo que significa que ya no es segura. Pero no te apresures a acusar a la gente de destruir tales paraísos. ¡Claro que lo hacemos! Y al mismo tiempo, la humanidad sabe crear zonas seguras para los animales, pero completamente por accidente. Cuando Corea del Norte y Corea del Sur hicieron una tregua, crearon una zona desmilitarizada entre los estados, completamente inaccesible para los humanos. Esta zona ha permanecido intacta durante 70 años. Alambre de espino y miles de soldados en ambos lados la protegen de la interferencia humana. Y como resultado, la zona se ha convertido en un paraíso para la fauna rara. Según el Ministerio de Medio Ambiente de la República de Corea, en la zona se han encontrado 5.097 especies animales y vegetales, 106 de ellas en peligro de extinción o protegidas. Entre otras, se han avistado allí el leopardo del Lejano Oriente y el tigre de Amur, que bien podrían describirse como los felinos más amenazados del mundo. Miles de aves migratorias vuelan cada año a esta zona, entre ellas la grulla cuelliblanca, una especie muy rara de la que quedan unos 5.000 ejemplares en libertad. Ahora imagina que eres un mono, pero no un antepasado común lejano con los simios, sino alguien moderno. Por ejemplo, un mono azul. Sí, ese. Eres un mono azul, lo que significa que lo último que quieres es que te coma un leopardo o un caracal. En realidad, no creo que haya un solo ser vivo en el planeta que sueñe con eso. En fin, no importa. Tienes la oportunidad perfecta para escapar de la muerte. Todo lo que tienes que hacer es permanecer cerca de algunos investigadores. Los científicos han realizado experimentos colgando cubos de cacahuetes a diferentes alturas y observando cómo se comportan los monos azules. A gran altura, los cubos se vaciaban rápidamente, ya que los simios se sentían seguros allí. A ras del suelo se mostraban reacios a comer, ya que podían convertirse en presa de depredadores en cualquier momento. Todo cambió cuando los cubos se colocaron cerca del campamento. Con humanos cerca, los monos no tenían miedo de comer los cubos a ras del suelo. Y eso es realmente genial. Los gatos salvajes desconfían de los humanos. Los cazan o los persiguen por matar ganado. En general, les cuesta acercarse a los humanos. Mejor buscar un mono azul en otra parte. Pero nuestros parientes lejanos no son los únicos dispuestos a utilizarnos como protección frente a los depredadores. Es extraño, pero los alces hacen casi lo mismo. Y es como si fueran aún más lejos. Piénsalo. Los alces no utilizan a los humanos, sino a los caminos. Cuando las alces preñadas del parque de Yellowstone vienen a dar a luz, se desplazan lo más cerca posible de las carreteras.
y por lo más cerca posible me refiero a que una alce fue encontrada a 45 metros de la carretera. Estaba dando a luz. No parece que sea un lugar agradable para traer a un bebé al mundo. Pero eso es solo a primera vista, y solo si no se conocen los detalles de la vida de los alces. A los osos pardos del parque de Yellowstone les encanta cazar alces jóvenes, y la población de osos ha aumentado espectacularmente en las últimas décadas. En realidad es una gran noticia. Significa que todos los esfuerzos de conservación no han sido en vano. Pero las alces no estaban contentas con el hecho de que el número de depredadores que podían comerse a sus crías aumentara año tras año. Así que tenían que hacer algo al respecto. Así que se les ocurrió una idea: ahuyentar a los osos con la ayuda de la gente. Al parecer, cada año las futuras madres se acercaban más y más a las carreteras para dar a luz. Esto es sorprendente, porque normalmente las alces se mantienen al menos a un kilómetro de las carreteras. Pero la seguridad de las crías es primordial, y este truco parece funcionar. De lo contrario, los animales habrían pensado en otra cosa. Como ya te has dado cuenta, pueden hacerlo. Hasta luego.